Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video. Y dicho eso, continuamos con el mismo. Y antes de comenzar con el video, gente, quiero ver si podemos llegar a la meta de 3000 likes. Es una meta bastante pequeña, pero se las pido porque quiero saber si de verdad les está gustando el contenido que les traigo y si quieren ver más del mismo. Así que no olvides dejar tu buen like y continuamos con el video. ¡Hey! ¿Qué rollo, amigos? YouTube acá, Monster, hoy estamos en... Es que me da risa, Taco, no puedo ver su cara, es como que... ¡Hey! ¿Qué rollo, amigos? YouTube acá, Monster, hoy estamos en un nuevo episodio más de MonsterCraft 2. Y en esta ocasión estamos con el Sirkael, con Doce y con Huesos. Saluden, chicos. ¡Holi! ¡Holi! Y el Taco así de... Y el Taco con su cara de... ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! ¡Hola! Y pues, en este episodio los invité pues para ver qué hacíamos. De hecho, estábamos... así como que en plan de, ¿qué hacemos? Son las 2 de la mañana, no sé, vamos a jugar Minecraft. Y pues... Las 2 de la mañana. Y de hecho, les quería enseñar, porque como les dije, bueno, es que en un episodio anterior ustedes no saben, pero yo les comentaba que el iglú iba a ser el iglú de los invitados, entonces no sé si quieran un mini tour. De hecho, no tiene nada más que la estructura por fuera y una especie como de mini intento de sótano que cuidado hice. Cuidado, un creeper. Sí, sí, sí. Y de hecho, en este episodio tenemos lo que es el addon de las criaturas míticas, aunque no se ha aparecido ninguna. Y aquí está el sótano, que no le avancé mucho, en realidad se quedó casi como en el último episodio. Cuidado, taco. A ver. O sea, está muy básico, lo dejamos así, fue trabajo de 20 minutos y... Pues yo creo que le podemos enchular, ¿sabes? Pues sí, de hecho la idea es que este fuera como que la casa de huéspedes, o no sé si ustedes quieran hacerse su propia casa, depende de cada quien. No. No entren a la sex shop, es sagrada. ¿Por qué, meme? Porque somos hombres. Pero puede que haya cosas malignas allá adentro. Entren. Todos al mismo tiempo bajando. ¡No me maten, vatos! ¿Por qué me matan? ¿Qué es esto? A ver. Es la zona secreta donde no pueden entrar nadie más que yo. Y pues bueno, lo que ustedes construyen algo, consiguen recursos, no sé de qué, algún tema que quieran hablar o algo por el estilo. Pues vamos a ver un poquito de cómo va lo de YouTube, pero más que todo de Minecraft, ¿no? Porque tú sabes que Minecraft hoy en día no está tan bien que digamos, ajá, ser sinceros. Ya no hay tanto público y desde que lo compró Microsoft es donde se ve algo tan jodido como que bajó, ¿no? Y tú lo comparas, pones Geometry Dash versus Minecraft en lo que es Google Trends y vas a ver que Geometry Dash supera a Minecraft Pocket Edition y tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Pues yo no sé, pero a ustedes les gustaría como que hablar de esas razones por las cuales el juego está así, en este estado, está decayendo. Pues... Yo digo que es la edad. Ajá, exacto, la gente va como que creciendo y la gente como que ya, o sea, dice, pues... He visto muchos casos y como siempre lo digo, incluso mi hermano ya ni siquiera juega Minecraft. O sea, gente como que va creciendo, pero igual llega gente nueva. Pero pues, si esto genera, bueno, no todo, que genera mucho suscriptor inactivo y es un pedo porque pues sí se ve un poco feo. Pero, pues el tema en sí, o sea, Minecraft, yo siento que Minecraft tiene para rato, o sea, Pocket más, porque Pocket todavía va atrasado. Entonces, Pocket va siempre siguiendo a PC y PC... Pues, bueno, de PC no puedo opinar, ¿sabes? PC sí siento como que está medio... PC sí siento como que sí está muriendo porque es como que... O sea, no sé, ¿hay qué más pueden hacer, sabes? Nada, ya creo que ni siquiera hay mods porque la comunidad de mods murió desde la 1.9, que yo sepa, y soy sincero. Sí, o sea, PC pero ya aún, se aún quedó... Aún así, aunque o sea, el Pocket siga teniendo para muchas actualizaciones, yo siento que es en sí el juego como tal, como que ya no tiene tantas views, tanta... Ya no llama tanta gente como antes. No tanto PC a Pocket o PC o Xbox o lo que pero quiera. Sí, sí tiene, vato. Solo recuerda cuando salió la 17 y la 1. O sea, sí hay público, pero el pedo es que, bueno, he sentido que, como ya saben todos, pues YouTube es el que nos está como que medio jodiendo. Entonces... Bueno, eso sí, en parte es muy importante. Maldito YouTube. Sí, los algoritmos, más que todo. Sí, o sea, para el algoritmo no valemos. Entonces, el algoritmo siempre va a favorecer los videos que tengan clics rápidos, o sea, clickbait. Entonces, pues, así está la cosa. O sea, pero yo siento que Minecraft va bien. Lo de YouTube, a lo mejor algún día se soluciona, que quién sabe. Ya lleva desde octubre, noviembre, así. Y otra cosa que quiero que solucionen, que ya me está cagando también, es que la cámara se baja. Oh, sí. O sea, cuando estás a punto de morir, eso es...
horrible. ¿Y qué pasó aquí enfrente del iglú? What the fuck? Es que pensé que los creepers no explotaban como hace rato. Ah, sí, sí, sí. De hecho, ya se supone que ya está bien aplicado ahora sí lo que es la de las criaturas míticas. Pero de momento hemos tenido suerte en que no se haya aparecido un esqueleto normal. Porque, güey, o sea, son otra cosa, ¿eh? Literal, son magos. ¿Qué, Kael, estás en la mina? Sí, he estado sacando un par de piedras. Tu iglú creo que le falta un poco de iluminación porque está lleno de monstruos. No, 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 pero el iglú trata de... ¿Dónde el esqueleto de ayuda? ¿Dónde, okay. ¿Dónde? Me está siguiendo, ayuda. ¿Dónde estás? ¿Atrás del iglú? ¿Sí? Yo lo tengo, lo mato. Lo tengo en la mira, sí. Pero no dispara nada. ¿No? Se supone que tendría que disparar bolas de shulker o algo así. ¿Ya murió? No. Mira, no. Ese, no, ese no es. No, no, no. Los que disparan... Los que disparan las bolas de shulker son unos como parecen magos. Pero son esqueletos. Cuidado, también. Atrás de ti, un creeper monster. Invencibles no, pero vamos, que proyectil de shulker o luego proyectil de wither, imagínate. Te levanta con un proyectil de shulker y luego te dispara con uno de wither. Quiero verlo, uno de esos. Te deja al aire y te hace mierda ahí. ¿Pero supone que reemplaza cuál al esqueleto? Ajá, exacto, por eso es más extraño que no hayan aparecido. Creo que están apareciendo eso de las garras porque aquí como hay nieve, están apareciendo por esqueletos de las nieves y es lo que... Aquí, oh, como, a menos que, mira, vamos a explorar por acá afuera y posiblemente se nos aparezca uno. Y posiblemente nos mate, pero bueno, traigo perlas. ¿Quieres una? Claro, para huir en caso de... De hecho, mucha gente tal vez que no vean todos los episodios se preguntan, ¿y las perlas de dónde? Pues, cuando teníamos el addon de la enfermedad del Ender, todos los enemigos la atropeaban porque todos tenían poderes de Enderman. Entonces de ahí conseguimos varias. Y ahorita ya no está activo ese. Y tampoco está activo el de Amazing, así que estamos como que rotando los addons para que... La gente vaya viendo cómo funcionan en... Y está muy bien, porque así vas viendo pues mucha variedad. Y si jalan, porque... Es lo divertido, ¿no? Ajá, exacto, y vas viendo si jalan bien. Nuevas. Mira, ¿qué es esto? ¡Uy! ¡El mago! ¿Sí? ¿Dónde? No, pero tienen que venir todos, güey, porque quién sabe qué proyectil tenga. Si tiene el de Shulker ya nos... Ah, ¿puede tener diferentes proyectiles? Ajá. ¿Dónde están? Acá, pero si nos... Tiene buena vista, güey. Tiene buena vista, no te la acerques. Ya, espera. Sígueme, acá están. Ya los encontré. ¡No! ¡Ya apareció! ¡Son dos, güey! ¡Son dos! Uno trae Shulker. Atrás. ¿Le puedes pegar a los proyectiles de Shulker? Aquí, Kael. No. ¿No? No sé. Kael. Kael, ¿dónde estás? ¡Ah! Pues ya voy. ¡No! ¡Buenas de fuego! ¡Dos en corre! ¡A la verga! No puedo correr, güey, tengo hambre. Perla. Toma, perla. No, ya. Me fui. ¡No! ¡Ay! Y mi casa está llena de arañas. Y creepers. ¿Cómo te moriste? ¿El daño de la perla? Ajá, caí en un árbol, güey. No te muevas, ¿dónde estás? Necesito ir a donde morí para mis cosas, güey. ¡Ah, la puta! ¡Qué feo! ¿Ya se acercaron a los magos? Vengan. Acá Huesos está peleando con ellos. ¿Es en serio? ¿Cómo está peleando con ellos? ¡No! ¡Un mini zombie! ¡Ayuda! Ya lo maté. ¡No! ¡Y ahora un mago! ¡Dosen, corre! ¡No! ¡Te estoy diciendo que corras, mato! ¡Ay! ¡Muere, hijo puta! ¡No! ¡Me mató! Ah, ok, sí. ¡No! ¡Hay un creeper en mi casa, güey! ¡Hay un creeper en mi casa! Pucha. Güey, tu casa iglú está repleta de monstruos. Cuando jugué la última vez, no, güey. Ahorita como que decidieron spawnear todos ahí porque, no sé, ¿no? Pero... ¿Dónde has puesto antorchas, güey? Porque se supone, me dijeron que... Me dijeron que se derrite la casa si pongo antorchas. Güey, te matan las Ender Pearls. Tenía la mitad de la vida y me mató. Es que como que te... Tienen un daño. Güey, hay un chingo de enemigos y lag. No sé qué pedo con mi vida. ¿No les está pasando eso? Hay mucho lag. Está lagueado. Sí. Yo creo que por eso me morí. No. Dosen, corre. Corre por tu vida, vato. Corre por tu vida. Corre. Hey, ¿qué pasa? El mago, Kael, el mago está ahí. No. ¿A dónde? ¡Ah! ¡Lo matamos! ¡Oh! ¡Lo maté! ¿Sí, no? ¿Murió? Sí. Pero ahora hay un Wolverine atrás de Kael. Oye, ya está molando un caballo. Está atacando un caballo, güey, ven. ¿Dónde? Acá. ¡No mames! ¡Atacó un caballo! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Caballito! ¿O algo por el estilo? ¡Mátalo! No, era broma. ¡No! Ya, lo matamos. Pero no dropea nada. Punto negativo para este.
punto negativo por al lado. No dropean nada. O sea, son súper difíciles y no dropean nada. Dios, después le voy a decir a Gona si me ayuda a editarlos para que dropeen algo chido. No sé si yo puedo meterle mano ahí. Igual no creo que el creador se enoje. Hay una, hay un proyectil aquí dando vueltas y no sé quién lo lanzó. ¡Oh! ¡Ayuda! ¿A quién le pegó? ¿A quién le pegó? ¿Dónde está? ¡Ah, ya vi! ¡Huesos! ¡Flota al agua! ¡Flota al agua! Puedes moverte, ¿no? ¿Ya? ¡Qué pro soy! Bien, les dije que esto iba a estar hardcore, así que... ¡A la madre! Y acá hay experiencia tirada con un esqueleto. ¿Quién murió acá a manos de un mago? Hay experiencia y muchas cosas tiradas. Yo morí. Vengan. Lo distraigo y ustedes llegan por las cosas. Ok. Va, me aviento, ahí va. Espera. Corre. Ya se fue. Yo corre. ¿Se cayó? No, se cayó. ¡Oh! ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ya nos vio! ¡No, quítate! ¡Ya te vio, vato! ¡Me puse Wither! ¿Tiene el Wither? ¡Uy! El efecto del Wither. Es que te digo, unos traen Wither, otros traen fuego, otros traen Shulker. Me quedé a tres corazones, ¿qué rayos? Y bueno, chicos, este es el addon más... más... sádico. Que ahora en su vida. Hay más, pero... Bueno, el creeper tanque que dispara bolas de fuego, dispara como 6 bolas de fuego. O sea, este sí está de que... Cualquier creeper... Ajá, y cualquier creeper que te hayas, imagínate que te empiece a disparar muchas bolas de fuego. No, estaría bueno. ¿Lo hubieras puesto ahorita también? Oh, sí, claro. Estaríamos muertos ya. Dios mío, mira. ¡Vi eso, güey! El esqueleto está matando a un cerdito. ¡Qué cruel! Lo tengo que matar, maldito. ¡Lo mató en el aire! 12, no. 12, no hagas una tontería. ¡No! ¡Oh, lo mataste, vato! ¡Cae! ¿Qué te pasa? ¡Sin armadura! ¡Hala! ¿Dónde? ¿Qué pasa, güey? En el estanque. ¿Hay uno en el estanque? A ver, espera. Es un lobo, creo que es güey, un lobo. Ya no puedo correr, no mames. Ven, aquí, esta cosa está aquí. Necesito comer algo, ¿tienen comida? ¿Qué? ¡No! ¡Güey, un hombre lobo! ¡Cuidado, no! Me asusté, güey. Güey, ahí viene. ¡Oh! ¡No! ¡Hala, tiene buena! ¿Tiene buena? ¿De la nada? ¿O qué te lanza? Bolas de fuego, bolas de fuego. Pero no la vi, de repente me empecé a incendiar. Mira, taco suicida, güey, le vale madre la vida. No. ¡Ay, oh, la cámara se me baja, güey! Mal momento. Ah, sí, Dosen, llévate mis cosas, no hay pedo. O sea, estás viendo, güey, me están follando y te llevas mis espadas. Voy a ver si me puedo subir aquí al techo. Y ver la destrucción desde arriba. A ver, ¿qué me quedó? Mi armadura está toda pudrida ya. Pudrida, claro. Putrefacta, pudrida, lo que sea. Ah, ¿Dónde están? ¿Escuchan eso? ¡Ay! ¡Un tipo con cuernos! ¡Hay dos lobos! Güey, hay un mago adentro de la capilla, o sea, ¿qué pedo? Ah, no, es un demonio, no sé si es un mago. Dosen. Yo ya me cambio. Llega en su caballo. Dios. Cae él. ¿Dónde? A ver. Yo voy. ¡Lo amarraste! ¡Dosen lo amarró! ¡Arrástralo! ¡Arrástralo, vato! ¡Hay que marearlo! ¿Cómo que marearlo? No se marean, vato, mátalo. ¡Me quiere matar! ¡No le acerques a mí! ¡No! ¡Quédate en un solo lugar! ¡Quieto, güey! ¡Hágatme! ¡No! ¡Corre! Estamos a punto de morir y no tengo muchos recursos. ¿Me abres la puerta? Sí. Pásale, vato. Pásale. Aquí hay calorcito. A la hoguera. Pásale a la hoguera. Me voy a dormir. No puedo dormir. Ahí está. Ey, ¿estás sin la cámara? Sí. ¿Alguien puede hacer una valla? Tengo muchísimo... ¡Ay, no! ¡Un lobo! ¿Me escuchan bien? ¡Tengo mucho lag, güey! ¡No puedo correr! ¡Tengo lag! ¡Güey, tengo mucho lag! ¿Ven por qué no me gusta jugar en el celular? En la PC. ¡Qué trick! Ahora la cámara se me fue para arriba. Ok, definitivamente ese addon es... de debut y despedida. Solo en ocasiones especiales como ahorita. Pero ese addon para jugar normalmente no creo. Es muy, muy OP.
Igual para quien quiera saber de dónde es, siempre lo dejo en la descripción. Todos los addons que se usan en los episodios los dejo en la descripción. Y cuando les hago... ¡Ay, ábrete! Y cuando les hago review siempre les digo... No, pero hazlo que venga a la casa. Hazlo, por lo que vamos a Kintel, todos lo podemos matar, ¿no? Mira, se transformó. Ya se transformó a puto. Así, ¿no? Igual me va a matar. Ya amaneció, se transforma. Como les comentaba, mucha gente posiblemente no vio el video, pero les recomiendo que bajen este addon. Muy divertido. Vean el Pac-Man genial acá del señor Taco. De hecho, la idea es que todos dejaran un recuerdo y... Esperen, vean esto. Los árboles se hicieron blancos. Sí, se ven bien padres, sí. Pero vean esto. Hay una cosa cornuda aquí. Este no dispara. Creo que yo me acuerdo que este ataca normal, pero igual es bastante fuerte. Taco, la cámara. Hay mucho lag, güey. ¿Qué pasa aquí? Yo no veo nada. Me pone la cámara en negro. Ahí está. Te dio efecto de ceguera, creo, vato. Pero se ve todo muy tétrico, ¿sabes? Sí. Mira, ya hay otro lobo. Hay que exterminar a los lobos mientras podamos. Y hay que recuperar todo lo que perdimos. Y hay que despedir el episodio ya en el glue. Así como que el día después del apocalipsis. Sí, güey. Lo que quedó. El recuento de los daños, cómo quedó todos los cultivos destruidos. Todo obviamente va a ser reparado. Ay, le pegué como que se quiso transformar al lobo malo y luego se hizo tal vez un chiquito. Aguas, vato. No me provoquen. Porque ve, o sea, el pozo. Tengo mucho lag. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Hay que reparar ese pozo. Lo voy a poner. No me muevo nada de juego. Lo vamos a parchar con madera por mientras. Y la cámara se me baja. De hecho, todo el mundo me sigue diciendo: en ese pozo está el Stronghold. No he ido. No estoy listo para el End aún. Algún día iremos al End, posiblemente aquí. Con lobos en todos lados. No, imagínate. No, hay un addon que transforma al dragón en un mega dragón más poderoso. Imagínate, a su madre. Lo hace como así, como un poco más grande y como con chispas, así, y sus disparos son más... Te dan efecto de no sé qué. Te dan varios efectos aparte del normal. ¿Dónde están? Aquí. Ya todo se calmó. Vamos a despedir el episodio aquí. Aquí, en la tranquilidad del iglú. Hubo bastante avance. El iglú fue destruido, reconstruido y todo, y quedó bastante bonito, aunque esto... ¿Cómo nombras a un caballo? No sé, con las etiquetas, ¿no? Pero no puedo. Oh, no, explotó un creeper. Y de hecho, o sea, Dosen, el recuerdo de Dosen va a ser los árboles que están aquí, todos los que se ven bastante padres. De hecho, Dosen estuvo, me juro, ahí arriba, estuvo como que explorando por todo el mundo y regresó con saplings. What the fuck? Y acá, pues, Kael dejó, mira, el pixel art de Kael se nevó de la cabeza. Tiene canas. Y por acá está el hueso de huesos, que dice huesos estuvo aquí. Y yo digo que, les digo, el addon este va a ser de ahorita y ya, porque si lo dejo, posiblemente los magos destruyan todo. y no quiero. Sí. Exacto, entonces ya este addon concluyó. Este addon concluyó con este episodio, para quien quería verlo en una serie, así estuvo. Bastante hardcore, si me lo preguntan. Y ya después veremos otros. Y si se quieren unir ustedes, pues... son bienvenidos e invitados. Y les digo a ustedes, el Taco, Dosen y así. No ustedes. No, a los suscriptores. De hecho, no, hay que aclarar una cosa. Ellos dos son youtubers, pero lo que son Huesos y Taco, técnicamente son suscriptores, ¿no? Porque, o sea, son suscriptores. Es que aún no los considero amigos. Yo sí, pero... Bueno. No, o sea, por eso, los considero amigos, pero para que luego digan, no invita a suscriptores. No. Ellos son suscriptores también. Ah, claro. O sea, son mis amigos. Son mis amigos, pero son suscriptores a la vez. Entonces, igual va a haber más suscriptores, no se preocupen. Es obvio, pero siempre tenemos que ver cómo... Obviamente. Pero tenemos que ver el orden, ¿no? Porque si yo un día digo tal cosa y luego no van a poder entrar todos, y hay que ver cómo le vamos a hacer con calma. Como ahorita entraron ustedes con calma y está lleno ya. Ahorita somos 5, ¿no? Sí. Entonces siempre tenemos que ver eso para poder llevar esto con un orden y que no haya spam en los comentarios. Y pues no sé, ¿ustedes quieren agregar algo para despedir el episodio aquí en el iglú?
Yo quiero decir que el mapa está bonito, a pesar de que lo hayamos destruido un poco, y disculpa. Estuvo divertido. Pero, sí, estuvo chévere. Tiene ese feeling navideño aún. Sí. O sea, yo siento que aún es Navidad, ¿sabes? Por ese árbol. Sí, está muy bonito. Y nada, pues, gracias por invitarnos, porque es una serie muy bonita y mucho más divertida cuando se trata con addons, ¿no? Y además de que estuvimos hablando de cierto tema, que no sé, pocas palabras, mucho sentimiento, es una serie bonita. Sí, de hecho. Y, ok. y cada vez que va el zombie, digo, Noah. A ver si un día Noah se une. Siempre decimos eso en todas las series, güey, y nunca lo hallamos. Sí, ya sé. Y pues, Taco, huesos, dos, ¿en algo que quieran agregar? Soy un hueso. Soy un hueso. Ojalá que nos vuelvan a invitar otro algún día para ver cómo ha avanzado esto. Obvio. Ojalá tenga muchos capítulos y venga mucha gente para que, no sé, haya muchas cosas que ver al final y un tour, no sé, al final. Estaría bien. Ándale. Claro que sí. Sí, bueno, de hecho, bueno. Pues, la idea como siempre es tratar de... Obviamente van saliendo muchos addons, ir probándolos todos y ver qué tal. Hay unos que sí son demasiado. Por ejemplo, no sé, hay uno, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba, que hace que todos los mobs sean como... Es el de jefes, pero da cuenta que los convierte en Herobrine, pero esos te matan sin siquiera tocarte. O sea, eso está todavía peor. O sea, el mob puede estar de aquí a donde está la cabeza de Kael y tiene una vista... ¿Sí? Ajá, tiene una vista de muchos bloques, te puede ver y te golpea sin tocarte. O sea, te baja bastante y cuando quieres matarse te teletransporta como Enderman. Es Herobrine, pero vamos, que es el más OP que he visto hasta ahorita. Porque mata todo sin... ¿No hay de League? No hay de League, fíjate. Hay de payasos asesinos. Pero no. ¿Todavía? Pero no hay de League. Luego vamos a ver cuáles probamos. Y igual gracias a... Bueno, no sé quién creó pero igual gracias a Gona por haber hecho el de... El de los Amazing Mobs, que ese lo usamos en casi toda la serie. Que estuvo muy padre. Y pues... ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Hay un creeper en la casa. No se acerquen, vatos. Ya nos íbamos a despedir y hay un creeper en la casa. No, 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 no. Va a explotar. Que explote, pero afuera. ¡No, no, 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 no! ¡Mi puerta! ¿No la destruyó? ¡Lol! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo? ¿Por qué no? Fue en la pressure plate para que no explotara todo. Ah. Todo calculado. ¿Qué te pasa, Taco, weón? ¡Ah, amigo! Yo ya veía la puerta destruida en mil pedazos, vato. Pobre Iglu, se ha muerto. Wow. Y pues bueno, gente, creo que ya todo por este episodio. Terminamos de una manera un poco espantadiza. Y pues, ¿las puertas así están bien? ¿No hay pedo? No. ¿Así es la idea que queden o...? ¿Es una estrategia nueva que no conozco o qué pex? Una estrategia ninja. Es que es para entrar así, mira. Como ninja, y pero los mobs sí pasan, ¿no? Sí. Y pues ahí dejaron todos sus recuerdos bonitos. Ahora sí, nos vemos en un siguiente episodio. De nada, de nada. Ya ven para que vean que sí. sí cumplo. Y pues, voten por Monster. Y pues nos vemos en un siguiente episodio. Se cuidan y bye. Y como lo prometido es deuda, acá están los saludos en el video de ayer en el canal, que fue de unas partidas probando la nueva actualización de Pixel Goon. Y pues bueno, primero que nada, saludos a Alex433, saludos a Spartan John, saludos a Shooter773, saludos a Tomaso Chechi, imagino que es un fake, pero igual saludos al impostor de Tomaso, saludos a Liam Sweet, saludos a Danny Play, saludos a El Pato Más Pato, ya casi todos tienen los triángulos, perfecto. Dice, esperen aquí, dice Monster, soy sub tuyo, el teclado de mi tablet no tiene manera de poner los triángulos, ¿cómo le hago? Puedes poner un simbolito que parezca un triángulo, mucha gente así le ha hecho, pone el simbolito que es como un piquito hacia arriba, pueden poner simplemente un emoji de triángulo, igual aplica. Y pues bueno, por acá saludos a Liam Sweet, otra vez saludos a DannyPlay369, saludos al Pato Más Pato, saludos a Lucas1955, saludos a Haru, saludos a Alex Ultimatex, saludos a AlexBPG, saludos a FS Gamer, saludos también a StevenGamer999, saludos a Ramses Ushija, saludos a TheDudyCraft, saludos a Caramelito51, saludos a RickyGamer98, saludos a Toxicomixito, saludos a Ángel Rodríguez, saludos a Android Ladino, también saludos a Gael Woods, saludos a Joshua García y por último saludos a Juan Luis, a Esteban Sard y Alfredo Magaña. Y por mi parte creo que sea todo por este video, espero que les haya gustado, nos vemos en un siguiente video, se cuidan, un abrazo gigante y bye.